Nos dice la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, en el nombre de los Saints, and towards this morning, my brothers. En Psalm 24, verse 1, en Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién, dice Jehová, quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano, puro de corazón, y el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. The earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Who shall ascend, says the Lord? Who shall ascend into the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Father, we thank you once again for your word. Padre, le damos gracias una vez más por su palabra. Because it is your word that truly transforms our life. Porque de cierto su palabra la cual transforma nuestras vidas. And for the life that is not transformed, dear God, we know it's because we fail to believe. Y la vida que no es transformada es porque reconocemos que no creemos. Pero en esta mañana le damos gracias que una vez más buscamos esa transformación que solamente usted nos puede dar. But this morning we come before you, dear God, and we believe. We believe in your word because your word can give us that transformation that we seek in each and every one of our lives. And so we thank you for the Holy Ghost that helps us to understand that which you speak into our life. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender aquello lo cual usted habla a nuestra vida, Dios mío. Que de cierto en esta mañana, bendito Padre Celestial, se abra nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón a su palabra, Dios mío. And that truly the door to our heart be open today to your word, dear God. And we may allow the Holy Ghost to minister to each and every one of us. Y le permitamos al Espíritu Santo que nos ministre a cada uno de nosotros. Que la sangre poderosa de Cristo, yo le ruego, guarde nuestra mente, nuestros corazones, and en su presencia en esta hora. And I pray that the blood of Jesus of Nazareth keep our minds and our hearts in you, dear God, in your holy presence. And I pray that truly you would not allow the devil to rob us of your word today. Y le ruego que no permita usted que el diablo nos robe su palabra. Atamos, reprendemos el devorador en el nombre de Jesucristo, el ladrón, lo echamos fuera de este lugar. We bind and we rebuke the devourer, the thief, and we cast them out of this place in Jesus' mighty name. And we thank the Holy Father, and I pray once again today, y le damos gracias, Señor, y le pido una vez más, que toda palabra que procede de este corazón sea su palabra, eterno Dios. That every word that proceeds out of this heart be your word, dear God. And Father, once again, we are forever grateful for your love. Y Padre, una vez más, de cierto, estamos bien agradecidos por su amor. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. Today I want to talk about communion with Christ. En esta mañana quiero hablar, hermano, tocante de comunión con Cristo. You know, we know what the Bible says. Conocemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? And we know that our life should belong to Jesus Christ. Y reconocemos que nuestra vida debe ser de Cristo, hermano. But we also know that everything that exists on this earth belongs to God Almighty. Sabemos que todo lo que existe en esta tierra, hermano, le pertenece a Dios Todopoderoso. Our life belongs to Him. Nuestra vida son de Él. Whether we give our life to Jesus Christ or we don't give our life to Jesus Christ, entrega nuestra vida a Cristo o no entregamos nuestra vida a Cristo, como quiera somos en parte creación de Dios y en otra parte hijos de Dios. So in part we may be just God's creation and on the other part we be children of the living God. It just depends on where you are with Jesus Christ. Todo depende en cómo estamos en Cristo, hermano. If we really said Jesus come into my heart, si verdaderamente dijimos Cristo ven a mi corazón. Be of the Lord of my life, y el Señor de mi vida. But in all things, everything belongs to God. Pero en todas las cosas, todo le pertenece a Dios, hermano. You know, the psalmist said that there's four things that we're going to talk about this morning that the psalmist makes mention. Y el salmista dice muchas, cuatro cosas muy importantes, hermano, de cual queremos dirigirnos en esta mañana, ¿verdad?
Y estas cosas deben de existir en la vida del cristiano. And these are things that should exist in the Christian life, or maybe so some of the, maybe one of these things or two of them should not exist in our lives. O a lo mejor una o dos cosas de estas no deben de existir en nuestra vida, hermano. We all want to get to heaven. I believe so. Yo creo que todos queremos llegar al cielo, hermano. But do we all want to pay the price to get there? Pero realmente queremos nosotros todos pagar el precio para llegar allí. You know, the lazy person will not work, but yet at the end, you know, he expects to be fed. El flojo no trabaja, pero al fin quiere ser alimentado. And when you look at the book of Proverbs, you know, compare the lazy man to the ant, okay? Y cuando ven el libro de Proverbios, compara al hombre flojo con las hormigas, hermano. Las hormigas siempre trabajan y recogen el alimento que van a necesitar. The ants are always working and gathering the food they're going to need. But the lazy man never does anything. El flojo nunca hace nada. Well, when you look at what the psalmist has to say, we can be like the lazy man and just really not care about a relationship with Jesus Christ. So, viendo el salmista, podemos ser como el hombre flojo, ¿verdad? Que no le importa de nuestra relación con Cristo y hacer vivir la vida al conforme de esa manera, hermanos. You know, in Romans chapter 14, verse 8, en Romanos capítulo 14, versículo 8, Pablo dijo algo muy importante de nosotros, hermano. And Paul spoke something very important about us. And he said, y dijo, que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que o vivamos o muéramos, del Señor somos. For if we live, we live to the Lord. And if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Now, I'm pretty sure he's referring to those that have put their faith in Jesus Christ. Yo estoy muy cierto, seguro que se está refiriendo a aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, que han puesto su fe en la palabra de Dios, hermano. Pero igualmente, aunque la persona no cree en Cristo, sea ateo, okay? But likewise, even if the person doesn't believe in Christ and he's an atheist, he still belongs to God. De cierto, como quiera es de Dios, hermano. And so for us, it would be better to be a part of God's kingdom. Para otros sería mejor ser parte del reino del cielo. And when you look at Genesis chapter 1, verse 1, you know what it says? In the beginning, God created the heaven and the earth. Y cuando ven Genesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Dios creó el principio, Dios creó el cielo y la tierra. And so there's nothing that's not been created that was not created by God. No hay nada que ha sido creado que no ha sido creado por Dios. So in reality, now we begin to understand what the psalmist is saying. So en realidad comenzamos a comprender lo que está diciendo el salmista, hermano. Que todo lo que existe en este mundo, that everything that exists in this world, whether it's in the spiritual or in the physical, sea en lo espiritual o en lo natural, hermano, todo es de Dios. It's all God's. But we also know that God created man for a purpose. Sabemos que Dios creó al hombre por un propósito, hermano. He didn't create man just to rule over the earth. No creó al hombre no para que gobernara sobre la tierra, hermano. He created man so that we would have communion with Christ, with God Almighty. Creó al hombre para que el hombre tuviera comunión con Cristo o tuviera comunión con el Dios Todopoderoso, hermano. And that's what today is all about. Eso es lo que significa en este día. De que nosotros reconozcamos, that we understand that we are required to have communion with God on a daily basis. Que se nos requiere tener comunión con Dios diariamente, hermanos. You heard me say, y me ha hecho muchas ocasiones decirle, hermano, it's not just a matter of saying, I believe in God, but to live with God. Y no viene siendo nomás del asunto de decir, yo creo en Dios, pero vivir para Dios, hermano. But then again, when you look at the word communion, what does it really mean? Pero cuando ve la palabra comunión, ¿qué verdaderamente significa eso, hermano? Well, I've got two definitions for it, okay? One from the Bible Dictionary and one from the Webster Dictionary. Yo tengo dos definiciones, una del diccionario bíblico y la otra del diccionario Webster, hermano. El Webster dice, es un acto o instancia de compartir. Webster says that it's an act or instance of sharing. But the Bible Dictionary says this, puts it this way, pero el diccionario bíblico lo pone de esta manera, dice, comunión con Dios
entre Cristo y su pueblo por el espíritu de los creyentes unos con otros. And it's a fellowship with God between Christ and his people by the spirit of believers with one another. With one another means what? Uno con el otro significa que that we are supposed to have communion. Nosotros debemos tener comunión, hermano. Como hermanos en Cristo, like brothers in Christ, that we should love one another, amar uno con el otro, orar uno por el otro, pray for one another. That's what it really means, to have communion, because, you know, we can't be like that guy, you know, porque es lo que significa, no puedo hacer como el que dice, yo amo a Dios, pero amo a su prójimo. The one that says, I love God, but he hates a neighbor. Well, then how can you love God when you can't see? Pero cómo puedes amar a Dios que no puede ver. Each one of us is a reflection of God. Cada uno de nosotros tenemos una reflexión de Dios, hermano. Diferentes caras, different faces. Some nice, some not. Well, you know. Una bonita, otra buena, y la dejamos así, ¿ok? But the Bible says, when you look at the Bible, okay, when you look at the Biblia, cuando ves la Biblia en los Nuevos Testamentos, ¿verdad? When we look at the life of Jesus, vemos la vida de Cristo, man. Jesus always had communion with the Father. Cristo siempre estaba en comunión con su Padre todos los días, hermano. Every day. Everything that he did not do without getting the Father's consent. Y todo lo que hacía, no lo hacía sin recibir la aprobación de su Padre, hermano. And we look at Luke chapter 6, verse 12, cuando vemos en Lucas capítulo 6, versículo 12. ¿Qué nos dice, hermano? What does it tell us? Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. He said, say all night. All night. Oh man, you don't believe that. All night. Say all night. All night. Diga toda la noche. Toda la noche. Estaba balanceado ahí, ok. But you know that we will say, well, that was Jesus, okay? And I know we can come up with excuses. Remember that con la razón, la excusa de que, pues ese era Cristo, you know? Ese era Dios, that was God. But in reality, how much time do we really spend in prayer before God? Pero en realidad, ¿cuánto tiempo verdaderamente nosotros pasamos en oración con Dios, hermano? 30 seconds, maybe? 30 segundos? After two, you're already getting tired. Después de dos minutos, ya nos estamos cansando. Después de tres, se me pasa la película, la novela. After three, you know, I'm gonna miss my TV show, or my soap opera. And after five, that's enough. Después de cinco minutos, ¿es suficiente ya? How much time do we really spend seeking the face of God? ¿Cuánto tiempo verdaderamente nosotros pasamos, hermano, buscando de la presencia de Dios en nuestras vidas? You see, this is communion with God. Estamos hablando de comunión con Dios, hermano. We're not talking about, you know, we spend, I know that we're guilty, we're all guilty, todos nosotros somos culpables, hermano. But we can spend a lot of time on other things, but when it comes to the things of God, it's like we feel bored, but we just can't handle it. Aún podemos pasar multitud de minutos, hermano, en otras cosas, pero cuando se toca de las cosas de Dios, hermano, como que batallamos, y ay, está medio aburrido, y que no, hombre, no le aguanto, y no duramos mucho, hermano. But yet we want God to heal our land, pero queremos que Dios sane nuestra tierra. And you know what happens? Why we can't really pray many a times that much? Is that porque muchas no podemos orar suficiente? Because of the lack of hunger for God in our life. La falta de hambre de Dios en nuestras vidas. That we seek to have communion with God when I'm going through problems. Buscaba tener comunión con Dios cuando estoy pasando por problemas. Pero cuando no estoy pasando por problemas, ando de vacaciones. When I'm not having any problems, I'm on vacation, baby. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bueno, yo sé que es no es cristiano, ¿verdad? Pero como que es. You might think that's not Christ-like, but it's okay. As long as you know where I'm coming from, that's all that matters. Más que usted entienda lo que le estoy diciendo y me quiero relacionar, eso es lo que importa, hermano. Yes, Lord.
forget about politically being biblically correct. Lo leí de la política, ¿no? ¿Ok? Aleluya. Eso, Jesus had communion with the Father daily. So Cristo tenía comunión con el Padre diariamente, hermano. And why? ¿Y por qué? Because he wanted to make sure that he did fulfill what needed to be fulfilled in his time here on earth. Porque él necesitaba saber que iba a cumplir todo lo que tenía que cumplir en el tiempo que tenía que pasar en esta tierra, hermano. But then when you look at the psalmist said, who will stand in the holy place of God? Pero cuando vemos el salmista dice, yendo para atrás, salmo, ¿no? Dice, ¿quién se parará en el lugar santísimo? And then he goes on to describe what one should be practicing in our life that we may have communion with God. Y luego se va más para adelante a describir lo que tiene que acontecer en nuestra vida, o nosotros tenemos que practicar en nuestra vida para poder tener comunión con Dios, hermano. And when we get into this thing, you might get offended, y entrar con toda la mujer te va a ofender, but it really... Not my door, no, mi hecho, hermano. It's just something that we need to either receive it or not. Es algo que tenemos que recibir o no recibirlo, hermano. If we lack communion with God, understand that. Y si nosotros nos falta en la comunión con Dios, hermano, it's not because God doesn't love us. No es porque Dios no nos ama, hermano. Al contrario, Dios tiene un grande amor eterno sobre cada uno de nosotros. On the contrary, God has this great eternal love over each and every one of us. In our imperfection, he loves us. En nuestras imperfecciones, nos ama, hermano. And even the things that come out of our mouths, sometimes those words that Christians speak, esas palabras que salen de la boca, esas palabras que hablan los cristianos, palabras de maldiciones, is cuss words that come out of our mouth. Yet God still continues to love us. Dios continuamente sigue amándolo, esperando que verdaderamente lo permita lo que cambie nuestra vida, and truly waiting to see if we will allow him to change our lives, to change our vocabulary, que cambie nuestro vocabulario, si nosotros le queremos dar lugar en nuestra vida, if we want to give him place in our lives. Yes, Lord. Lord. And many a time we don't have communion with Christ because there's always something more important to do. Right? Y muchas veces no tenemos tiempo de tener comunión con Cristo porque siempre hay otras cosas más importantes que tenemos que hacer. ¿Te acuerdas el tiempo que le decía que los cristianos aquí iban a Pablo Villa el domingo porque entre semana estaba todo cerrado? Jesus. Remember when I used to tell you the Christians used to go pay bills on Sundays because everything was closed on Monday through Saturday? Or better yet, sometimes on Wednesday, you know, that was the only time they could pay bills because Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Sunday, they were busy. Bueno, a lo mejor para ellos era el tiempo que podían ir a pagar los billetes, los lunes, martes, y los jueves, y los viernes, y los sábados, y los domingos, no podían ir porque tenían que ir los miércoles. Do we not realize what God sees in our life? ¿No realizamos nosotros lo que Dios ve en nuestra vida, hermano? Ve la falta de comunión, our lack of communion with him, and then we don't even think about him, que ni pensamos de él, hermano. But it's these other things that keep us from having communion with him. Pero son estas otras cosas que nos guardan no tener comunión con Dios. Sure, there's things that we need to do. Sí, de cierta cosa que tenemos que hacer. Sure, we need to go to work. De cierta que tenemos que ir al trabajo. But just because I go to work doesn't mean that I shut God out. No, porque voy a trabajar no quiere decir que ya le cerré la puerta a Dios, hermano. Hasta ir al trabajo puede decir, ayúdame aquí. Lo que tú quieres que yo haga para ti. Even at work, you can say, help me here. What do you want me to do for you here? Yes, Lord. I know because I've been there. Y yo sé porque he estado ahí, hermano. And I always said, and I believe it with all my heart, yo siempre lo he dicho, yo lo creo con todo mi corazón, porque yo lo he visto manifestarse, and I have seen it manifest. That if you tell God, who do you want me to speak to today? God will open the door and he'll have you speak to somebody. Si tú dices, Señor, ¿a quién tú quieres que yo le hable de quién este día? Amén, hermano, tanto acabas de decir las palabras que salen de tu boca cuando Dios ya te puso una persona en frente que le hable de Cristo. But it brings us back to that communion that we want to have with him. Pero nos trae para atrás de la comunión que nosotros queremos tener con Dios, hermano. Con Cristo, with Christ. But then, what is it that really kept us from coming into the presence of God? Pero realmente, ¿qué es lo que nos retiene, hermano, no entrar a la presencia de Dios?
We allow worries and cares, and permitamos que los cuidados, las preocupaciones, and even fears y los temores, hermano. We allow these things to rob us of our communion with God. Nosotros mismos permitimos que estas cosas nos roben de nuestra comunión con Cristo, hermano. But when you look at the psalmist, you know, he's asking a very important question. Pero cuando ve aquí lo que está diciendo el salmista, está haciendo una pregunta muy importante, hermano. Él no está diciendo que es dificultoso venir a la presencia de Dios. He's not saying that it's very difficult to come into the presence of God. He is saying, who can stand in the presence of God? Está diciendo, ¿quién puede estar en la presencia del Altísimo? Truly, when you look at it, in our own strength, we cannot come into the presence of God. Y ciertamente, viéndolo nosotros, hermano, en nuestra propia puerta no podemos entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. And you might say, well, then, what is the answer? Puede uno decir que me toque la respuesta. La respuesta se encuentra en el corazón. The answer is found in the heart. And even God answers that question. Y hasta Dios mismo nos da la respuesta de esa pregunta, hermano. When you look at Psalm 15, verse 2, cuando ve el Salmo 15, versículo 2, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? Who can go to the presence of God? Who can come before God? ¿Quién puede llegar a la presencia de Dios? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart, he who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Is that too difficult to do? ¿Eso ya es difícil de hacer, hermano? Yo no creo. And so anyway, let me get into the point, okay? Let me entrar a los puntos, hermano. By now my son is probably saying, wow, he's not even started. But anyway, I'll try to be short, okay? Number one, the psalmist said, he who has clean hands is who can come before God. El salmista dice, el que tiene manos limpias puede venir delante de Dios. And I truly believe that every genuine born-again Christian desires to do what is right in the presence of God. Yo creo que verdaderamente todo cristiano genuino, hermano, anhela hacer lo que es recto en la presencia de Dios. He does not seek to hurt, nor does he seek to cause harm to another individual. No busca atraer herida ni causarle daño a otra persona, hermano. Porque de cierto, aún Dios busca que tengamos las manos limpias. Right. And God desires that we have clean hands. And how do you clean your hands? Truly not with soap, but that's only for the physical. Y de cierto, ¿cómo limpia tu mano? Pues puede usar jabón, pero esto no te lo va a limpiar delante de Dios. The only thing that can clean our hands is the blood of Jesus Christ. Lo único que puede limpiar nuestra mano es la sangre de Jesucristo, hermano. See, God desires to touch us with his loving hand. Y de cierto, Dios anhela tocar con tus manos amorosas, hermano. But we use our hands on occasion to do what is not pleasing to God. Pero en ocasiones nosotros damos nuestras manos para hacer aquello lo cual no le agrada a Dios. Now look what James has to say in James chapter 4 verse 8. Pero mire lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8. Dice, alegaos a Dios y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiar, ¿qué dijo? Limpiar las manos y vosotros de doble ánimo purificar los corazones. Draw near to God and he will draw near to you. And look what he said then. He said, cleanse your hand, you sinner, and purify your heart, you double-minded. In Jesus' name. Isn't that me telling you? It's God. Eso lo está diciendo yo, hermano. Eso lo que dice la palabra de Dios. Number two. Number two. The pure in heart shall have communion with God. Los puros de corazón tendrán comunión con Dios, hermano. You know, Jesus always said that the issues of life proceed from the heart. Y Cristo siempre decía, hermano, que los asuntos de la vida proceden del corazón. And we should ask ourselves this question, what's in my heart that would keep me from not having communion with God? Y de cierto, nosotros debemos hacer esta pregunta, hermano. ¿Qué resta en mi corazón? ¿Qué estoy guardando en mi corazón que no me permite tener comunión con Dios?
If we're honest with ourselves, si somos honestos con uno mismo, nos damos cuenta que en ocasiones guardamos rencor o guardamos el no perdonar. And if we're honest with ourselves, we hold a grudge many a time, or we hold unforgiveness. And we may say, well, I mean, I don't have anything against anybody. And then God, like, your fangs stick out. Y podemos decir, yo no tengo nada contra nadie, ni intentar los cornillos, hermano, de color de lobo. In other words, we deceive ourselves. En otras palabras, nos engañamos nosotros mismos. Pero si verdaderamente queremos saber lo que existe en el corazón, mira, el revelador nos dice. But if we really want to know, because we are ignorant and we don't know anything, of what lies in my heart, then all I got to do is go to the revelator. But we know what's in our heart. Pero nosotros sabemos lo que existe en nuestros corazones, hermano. Nosotros sabemos de las heridas. Nosotros sabemos de lo no perdonar. We know about the hurts. We know about the unforgiven. We know about, oh, I hate that. No. Y sabemos también que yo odio a aquella persona. ¿Por qué no se va a otra iglesia? ¿Por qué no se va a otra church? ¿Eh? And then we smile. Y luego nos sonrimos. I love Jesus. Yo amo a Cristo. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesus. But on the inside. Pero por dentro. You see, there comes a time where we need to take off the mask. Llega el tiempo de no tener que quitar esa máscara, hermano. Ya no está hablando de maquillaje, ya no está hablando de makeup, de máscara. Talk about your makeup, talk about the mask. Right, Lord, we don't want to get rid of the mask. Pero no queremos deshacer de la máscara. Porque todos van a saber quién yo soy verdaderamente. Because then they're going to know who I really am. In Zechariah chapter 8, verse 16. In Zacharias capítulo 8, versículo 16, hermano. He said, y él dijo, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Juzgar en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. And these are the things that you shall do. Speak ye every man the truth to his neighbor, execute the judgment of truth and peace in your gates, and let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor, and love no false oath, for all these things that I hate, saith the Lord. You see, we know what God expects from us, okay? Nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? And we look at the manual here, and we just read some of the instructions in this manual for a good life. Y vemos aquí en el manual, ¿verdad? Y acabamos de leer una poquita de la instrucción en este manual para una mejor vida. But yet it seems like we have a problem putting it into practice. Pero parece como tenemos un problema poniéndolo en práctica. Pero de cierto sí buscamos tener comunión con Dios. But truly, we seek to have communion with God. And yet God speaks to us, pero Dios nos habla y Dios dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas, y ignoramos esa voz. And so we hear God speaking to us of what he wants us to do, but we ignore that voice because we don't think it's God, we just think it's our conscience, porque no pensamos que es de Dios, que es nuestra conciencia. Pero aún Dios habla una vez, dos veces, tres veces, but God speaks one time, two times, three times, but yet we still keep doing the same thing, and then we wonder why we can't have communion with Christ. Pero si lleva haciendo lo mismo y no nos ponemos a pensar que hay en esto que yo no puedo tener comunión con Dios, y
Y la respuesta está en la palabra. And the answer is in the word. Número tres. Vanity keeps us from having communion with Christ. La vanidad nos impide tener comunión con Cristo. Now, a translation for vanity means idols in our lives. En la traducción de la palabra vanidad es tener ídolos en la vida de uno, hermano. And truly, if we're not careful, we do create idols in our minds. Y de cierto, si nosotros no tenemos cuidado, creamos ídolos en nuestras vidas, hermano. Tu esposa puede ser un ídolo. Tu esposo puede ser un ídolo. Your wife can be an idol. Your husband can be an idol. Your kids can be idols. Tus hijos pueden ser ídolos. Your car can be your idol. Tu carro puede ser tu ídolo. Tu novia puede ser ídolo. Your girlfriend can be your idol. Even your boyfriend, hasta tu novio. There's a lot of things. Even money can be an idol. Hay muchas cosas. Hasta el dinero puede ser ídolo en nuestras vidas. Pero aún todo es vanidad. Pero todo viene siendo vanidad, como dijo el predicador. But it's all vanity. It all becomes into a situation of being nothing but vanity, says the preacher man. And the word vanity, when you look at what the preacher man refers to it, y cuando ve la palabra vanidad, lo que dice el predicador, dice futility. Futile. In other words, que no vale la pena. But then, what is vanity when you look at the word vanity? ¿Pero qué significa la palabra vanidad? And look what it says. It may be to help us to believe that God loves us. Pero mire lo que tiene que decir, que a lo mejor nos va a ayudar en comprender que Dios nos ama y que nos ayuda a ser librados del rechazo. And it helps us to be delivered from rejection. Vanity. ¿Qué es la vanidad? What is vanity? Cualidad de ser vacío o vanidoso, orgullo inflado, resumido de uno mismo o de la propia apariencia. It's a quality of being empty or vain, inflated, pride in oneself or one's appearance. I have a question, okay? And it's not addressed to anybody in particular. Yo tengo una pregunta y no es contra nadie en particular, ¿ok? Pero yo sé la respuesta. One day God will give me the answer, ¿ok? Y yo sé que un día Dios me va a dar la respuesta. Y no se ofendan, ¿ok? Porque lo voy a decir, esta pregunta es, don't get offended, ¿ok? But I want to know why the women always, when you're driving, they're always looking in the mirror. Pero yo quiero saber por qué las mujeres cuando va uno manejando siempre están viendo en el espejo. Is it vanity? ¿Pero vanidad? I said, what are you looking in the mirror for? You're still the same. Yo tenía la pregunta, digo, todavía no ha cambiado nada. Nada ha sido transformado, nada ha sido transformado. And so we get in the car, the birthday comes out of the mirror. Pero en el carro, pero me lavaba el espejo ya. Ya no hay miedo en el espejo, hermano. Anyway, God will give me the answer, ¿no? Porque usted no me la va a dar, ok? You're not going to give me the answer. Because then you'll be revealing your heart. Porque vas a revelar tu corazón. But anyway, that's not a negative, ok? No es algo negativo, hermano. But it's just a question, ok? Nomás tienes una pregunta. But when you look at the Bible, ok? The Bible talks about a vain individual, ok? Pero cuando ves la Biblia habla de unas personas vanas, hermano. Como el fariseo, like the Pharisee guy. You know, when Jesus was talking about the Pharisee and the tax collector, cuando está hablando Cristo al fariseo y al colector de impuestos, hermano, ¿qué dijo el fariseo? Yo. Ahí contento, yo. ¿Y qué dijo el colector de impuestos? Yo no puedo levantar ni la cara, ¿verdad, Dios? And the Pharisee guy, he was all full of himself. He was all happy. I do this, I do that, man. Nobody's like me. Who is like me? Nobody's like me. I am so good.
And the tax collector is like, man, poor guy, me, look at me, oh man, I'm going to the other place if God doesn't help me. Vanity is what we allow in our life. La vanidad es lo que nosotros permitimos en nuestras vidas. Don't misunderstand me, okay? No me malentienda, porque I know the devil has a good, does a good job of speaking to the, when you're preaching, speaking to the people's ears and tell them, you see, he's after you again. Porque es el diablo siempre tiene costumbre que cuando los predicadores están predicando, porque Dios quiere que la gente oiga, el diablo les dice, ve, está contra ti. There's nothing wrong with dressing up. No hay nada malo con una cerista modestamente, hermano. Nothing wrong with wearing a suit, nada malo con un traje. But it's when we take it to extremes, pero es cuando llamamos al extremo. No me toques porque vas a mirar. Don't touch me because you're going to get me dirty. Don't even look at me because, you know, I might melt. Y tampoco me miren, no me haga reír, tío. Now we take those extremes in our lives, then I know that we do have a problem. And that's what we can't have communion. Cuando llegamos a ese extremo, entonces porque tenemos, es cuando tenemos ese problema, hermano, y por eso realmente no podemos tener comunión con Cristo. Understand that there is no peace in the life of a person that is vain. Entiéndele que la persona que tiene la vanidad no tiene paz, hermano. Because they're always concerned about what are people going to think about me. Porque siempre están preocupados. ¿Qué va a pensar la gente de mí? My wife, you know, well, she's with God now, you know. Mi esposa, María, está con el Señor. My wife, I would tell her, you know what, I don't care what people think. I'm going to be me. Yo le decía a mi esposa, y no importa lo que haga la gente, los hermanos especialmente, ¿ok? Especially the brothers. I am going to be who I am. If I want to wear a t-shirt, I'm going to wear a t-shirt. I'm a pastor, that's right. Si yo quiero usar camiseta blanca, voy a usar camiseta blanca para que sea pastor. Y él me decía, es que estás representando a la iglesia. You're representing the soul. ¿Eh? Hello? But many of us, you know, even and go, even go to the, no, I'm better not saying. Pero muchos de nosotros, hermano, no lo voy a decir, por ejemplo, así, no me tienen peores problemas. And the last one is deceit, y la última es engaño, hermano. You see, there should be no vanity in our life, okay? No debe de haber vanidad en nuestra vida, hermano. But we should have a pure heart, pero sí debemos tener un corazón puro, no perfecto. Not a perfect heart, but a pure heart. And we should have clean hands. Y tener manos limpias, hermano. But we should not have deceit in our life. Pero no debemos tener engaño. And that basically means to lie or have a tendency or disposition to deceive and not being honest. Y esto significa de engaño o mentir o tener tendencia o disposición a engañar no siendo honesto. No, pues fíjate, hermano, que no pude ir porque pues, se atravesó el chivo, you know, y pues no podía salir. Pues ni chivo tiene, hermano. ¿Dónde salió? Well, I couldn't go, brother, because, you know, the goat got in the way and I couldn't get out of the driveway, you know, but you don't have any goat at home. We're good at making excuses. Somos buenos para dar razones por qué no podemos cumplir, hermano. Pero ¿quién es el que se está engañando? A la que le está diciendo o a que le está hablando. But who's the one that's being deceived? The one that you're speaking to or the one that is speaking? And I tell you, the one that is speaking is the one that is being deceived by their own self. Y yo le digo que el que está hablando es el mismo que está engañando a sí mismo, hermano. And the Bible commands us, if you want to have communion with God, la Biblia nos manda, quieres tener comunión con Dios, deja de estar engañando. If you want to have communion with God, quit being deceitful. And so what does God require from each and every one of us? ¿Lo que requiere Dios de cada uno de nosotros?
que hablamos la verdad. That we speak the truth. And look what it said in Proverbs chapter 12, verse 22. Pero mire lo que dice Proverbs, capítulo 12, versículo 22. You know, for those of you that think you have an answer for everything, well, God has an answer for everything, too. Yes, y para que nosotros que pensamos que tenemos una respuesta para todas las cosas, Dios también tiene una respuesta para todas, ¿no? Yes, and look what he said. I mean, all these things that God has to say to us and respond to us, and you know, you got to take it with a grain of salt, okay? Y todas estas cosas que Dios nos tiene que decir, para una nota tenemos que tomar con un grano de sal, porque no nos podemos pasar, because we can't pass it. Pero dice, los labios mentirosos son qué, son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad su contentamiento. Amén. Eso está pesado, hermano. This is heavy duty stuff. When the Lord says, lying lips are an abomination to the Lord, but yet we keep lying, pero seguimos mintiendo. But those who deal truthfully are his delight. Hallelujah. Yes, Lord. So we want God's favor in our life? Yes, sir. Be truthful. All the time. Queremos el favor de Dios en nuestra vida, pero hermano, hable con uno con la verdad, ¿verdad? Yes. Now understand all these things that the psalmist brings up, these four things. Entiendo estas cuatro cosas que saca el salmista, hermano. Do you think they're difficult to fulfill? ¿Tú crees que son dificultosas de cumplir, hermano? Si uno dice que sí, y we say yes, then could it be because we don't really feel like changing the way we live? Y si uno diría que sí, hermano, ¿será porque uno realmente, verdaderamente no quiere cambiar la manera que vive, hermano? And of course we can say, it's okay. Yeah, I agree with that. Pero también podemos decir, está bien, yo estoy de acuerdo con el salmista, but yet never bring forth the fruit to show. Pero nunca traer el fruto para que sea una demostración que lo que dijo la palabra está siendo cumplido en mi vida, that what the word spoke is being fulfilled in my life. And so we are left with, okay. Cuando estamos con el ok, hermano, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? So what are we going to do? You see, I believe that it all depends on the desire that we have for the Word of God. And not only that, but our relationship with Christ. Pero yo creo, hermano, que todo depende en nuestro anhelo de más de la palabra de Dios en nuestra vida y nuestra relación con Cristo. If we fear God, es decir, tememos a Dios, hermano, then we're always going to do what is right. Siempre vamos a hacer lo que es justo, hermano. But if we don't fear God because we don't think that the word is truth, it's just some guys filling it out. Pero si no creemos, si no tenemos temor a Dios, hermano, porque creemos que el que está hablando la palabra no más está aventando palabras ahí al aire, entonces tenemos problemas. Then we have a problem. As Christians, it should be our desire. Como cristianos, debe ser nuestro anhelo, hermano, de tener comunión con Cristo, to have communion with Christ. And not only that, but to allow Him to help us to overcome these things that keep us from having communion with Him. Pero no nomás eso, hermano, pero permitirle a Cristo, hermano, que nos ayude a vencer estas cosas que no nos permiten tener comunión con Él. Being truthful and not being deceitful. Hablando la verdad y no engañando. So, when you look at YouTube, endure the 1 hour. The message. Pero cuando veas YouTube, aguante la hora del mensaje. Así no verdaderamente puedes decir, yo oí el mensaje, Pastor. And then you can truly say, Pastor, I listened to the message. It wasn't just a 30-second one, man. No fue nomás 30 segundos, pero toda la hora aguanté tomando mucha agua. I endured drinking a lot of water. Because I got thirsty. Porque me dio sed. Y que te dé sed, mamá, de Dios, hermano. Que we get thirsty for more of God in our lives.
And as I close, let me just say this, ya para terminar, déjame decirle, it should be our desire to have communion with Christ daily. Debe de ser nuestro anhelo, hermano, de tener comunión con Cristo diariamente. Just as he would like to have communion with us. Así como él le gustaría tener comunión con nosotros, hermano. And so to us, let us just draw near to him. Y para nosotros, aceptamos a él, hermano. Remembering that God loves us and desires for his presence to be with us always. Acuérdense que Dios nos ama, hermano. Y él busca que su presencia siempre esté con nosotros. Póngase aquí, por favor. Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por todo lo que usted anhela cumplir en nuestra vida. And we thank you for all that you desire to fulfill in our life. And truly, I pray that our hunger and our thirst for more of you in our life will continue to grow day after day. Y yo le ruego que de cierto el hambre y la sed que tenemos de usted siga aumentando día tras día. Y que usted nos ayude, bendito Padre, porque de cierto es nuestro anhelo tener comunión con Cristo. And that truly you would help us, Father, that because it is truly our desire to have communion with Christ. I pray that you help us to order our day and the time in that day. Yo le ruego que usted nos ayude para ordenar nuestro día, pero también el tiempo del día. Que de cierto podamos pasar ese tiempo con usted, sea leyendo su palabra o en oración, Dios mío, platicando con usted. And that truly we can have that time and that communion with you, whether it be reading your word or in prayer, speaking with you, Father. Lord, I know that you can help us. Señor, yo sé que usted nos puede ayudar. But you will not move on our behalf unless we invite you to. Pero usted no se va a mover en nuestro favor solamente que nosotros lo invitemos a usted, Dios mío. And so today I pray that each and every one of us present and those viewing right now, so en este día yo le ruego a todos los presentes y aún a todos los que están en vivo, esa sería nuestra oración que le pidamos, and that would be our prayer that we pray and we ask, Lord, help me to have communion with you daily. Señor, ayúdame a tener comunión contigo diariamente. Y yo sé que el corazón sincero, usted siempre lo honra. And I know that every sincere heart you will always honor, dear Father. And I thank you for that hunger and that thirst for more of you. Y le doy gracias por ese hambre y esa sed para más de usted en nuestras vidas. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen.